poquito. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a cocinar comida mexicana y comida coreana. Estoy viendo que hay muchos platillos parecidos en México y en Corea, como chiles rellenos que preparamos, el menudo, hay un caldo parecido que se llama sundaekgup o daejigukbap, el arroz con leche, solo que el de Corea es un poco salado, y hay muchos otros caldos que son parecidos. Hoy los dos platillos que vamos a preparar son espagueti a la mexicana y a la coreana, solo que el de Corea es un poco picante porque vamos a usar la salsa de tteokbokki. Para las personas que ya compraron el gochujang por las recetas de pollo frito al estilo coreano, esta podría ser una buena opción, buena receta para que aprovechen porque está muy, muy sencillo. La receta de espagueti a la mexicana es de la señora Janet de Jauja. En la descripción les dejo su link y también la receta de tteokbokki pasta. Los dos visualmente son muy parecidos, pero su sabor es totalmente diferente. Vamos primero con espagueti a la mexicana y como señora Janet, vamos a la estufa. Vamos. Aquí en la olla vamos a agregar cebolla, ajo, hojas de laurel y sal. Y vamos a esperar a que el caldo agarre el sabor. Y aquí en esta olla vamos a agregar tomates, jitomates. A ti te encanta esta pasta, ¿no? Sí, es muy suave y de hecho combina súper bien con cualquier guiso. Así es. Con pollo, con carne o en taquito de vapor. Sí, está muy rico. Te va a encantar. ¿Vamos a esperar entonces? Sí, vamos a esperar. Ya está hirviendo el agua y ya tiene aroma y sabor de los ingredientes que agregamos. Aquí vamos a poner espagueti. Y vamos a remover un rato para que no se pegue entre ellos. Y así como está, vamos a dejar 10 minutos. Muy bien. Ya pasó 5 o 6 minutos en agua y mira, ya reventó su cáscara. Lo vamos a sacar para enfriar antes de llevar a la licuadora. Este ya está listo. Ya pasó 10 minutos. Vamos a sacar primero los ingredientes que agregamos, cebolla, ajo y hojas de laurel. Y ahora vamos a colar. Como necesitamos agua del espagueti, no lo vamos a tirar. Lo vamos a dejar en un bowl. El agua no se tira. No, también necesitamos. Ya está listo la pasta, ahora vamos a preparar la salsa. Vamos. De jitomate con crema. Ya se enfrió un poquito los tomates que hervimos. Vamos a poner en la licuadora. Y también está un poquitito frío el caldo de espagueti. Vamos a agregar todo. Y un chile chipotle, solo para dar sabor ahumado. ¿No pica? No, no pica. Un poquito de polvo de pollo, caldo de pollo y a licuar. Está listo la salsa. Ah, huele muy rico por el chile. ¿Sí? Chipotle huele. Parece jugo de tomate. Sí, huele, ¿eh? Vamos a la estufa. Vamos. Aquí en este sartén vamos a agregar aceite de oliva y también mantequilla. Ajo picado. También cebolla. Y vamos a freír hasta que cambie un poquito el color de la cebolla. Me quedó una capita. Y ya está oliendo demasiado rico. Mantequilla, ajo y cebolla. Aquí vamos a agregar la salsa que licuamos. Es un poco más light, ¿no? Es más suave, sí. Sí. Y como vamos a mezclar con crema, aún queda más suave. Ah, entra la crema. Sí, por eso te gusta. Por razón, ¿no? Sí. Vamos a dejar a que hierva y a que agarre la consistencia y después vamos a agregar el fideo y está listo. Muy bien. Ya pasó 15 minutos y cambió de color. Y como antes de agregar la crema, tenemos que mezclar con un poquito de salsa con crema. Porque se corta, porque está muy caliente. Ok. Vamos a agregar. Más rico todavía. ¿Sí? Está, mi niña. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Sí? ¿Muy bien?
¿Qué estamos haciendo? Jugando. ¿Tienes algo? Libby, ¿te gusta pasta? Sí. Te encanta, ¿verdad? Sí. Y ahora solo falta poner... La pasta. La pasta y a comer. A comer con queso cotija. Ay, ay. Pero tenemos que preparar pasta tteokbokki. Ah, ok. Pero mientras vamos, ¿no? Sí, vamos. Es demasiado sencillo la otra. Ajá. Y aquí vamos a preparar, solo con un sartén, podemos preparar el pasta tteokbokki. ¿Así? Así de fácil, ¿no? Así de fácil. Aquí en agua vamos a agregar gochujang. Gochujang es pasta de chile coreano. Fermentado. Fermentado. También agregamos gochugaru. Si alguien no consiguieron, ya saben cómo preparar casero. Agregamos aquí algo salado, puede ser salsa de soya o salsa de ostión. Uh-huh. Yo agregué ostión. Uh-huh. Y para dar sabor dulce, jarabe de maíz. Puede ser miel, puede ser azúcar, lo que ustedes tengan en casa. Uh-huh. Y aquí también vamos a agregar de una vez el col. Pueden agregar cebolla, zanahoria, de las verduras que gusten, pero el original, el pasta, lleva esto. Solo este y salchicha. Así vamos a dejar que hierva un poquito. Uh-huh. Bueno, que se mezcle, solo con que se mezcle el gochujang está bien. Porque vamos a agregar aquí la pasta. Es solo esperar. Mira, agregamos. Ya que entre un poquito la pasta, agregamos las salchichas. Uh-huh. ¿Y este ya está hirviendo? Ya está hirviendo. Aquí vamos a agregar la pasta. ¿Hubieras preparado un poco más? ¿Se te hace poquito? Un poco. Bueno, sí, un poquito, ¿verdad? Para comer con las niñas, porque también les encantan pasta. Otra comida favorita de Samuel. No, este siempre me gustó. Sí, con cualquier combina muy bien, sí, este. Sí. ¿Te gusta más esta pasta, este espagueti a la mexicana, que pasta italiana? Sí, mucho más. ¿Sí? Definitivamente. ¿Qué tal? Ya está oliendo tteokbokki. De veras. Agregamos las salchichas y vamos a esperar a que esté bien cocido la pasta. Uh-huh. Va a tardar más o menos de 10 a 15 minutos. Wow. Ya está listo, solo vamos a agregar cebollín picado y si alguien gusta puede agregar un poco de pimienta molida. Solo un poquito. También se puede comer así, pero si alguien es amante de queso como mis niñas, pueden agregar queso mozzarella. Muy bien. Entonces ya está listo. Esto también a la mexicana y nos vemos en la mesa. Amén. Tal먹겠습니다. Aprovecho. ¿Te gustó mucho? Qué bueno. Casi no pica entonces. Poquitito. Poquitito. Es que se ve un poquito seco porque no le puse mucha salsa. Ah, por eso. Uh-huh. Para que no pique. Así. Y Livia quería comer tteokbokki. ¿Sí? Esta semana sí me pidió. ¿Qué tal, Livia? No, me quiero comer la mexicana. Ok. ¿Qué tal, Livia? Pica. ¿Muy rico? ¿Pica? Claro. ¿No es picante? Poquitito. ¿Qué es esto? A mí de verdad me gusta más esto. Ok. Porque no pica mucho. Ah. No pica nada. Me gustó esta. Y una, el mexicano pica más que el coreano. Es vera. Si vale, lo puso el mexicano en su frente. La coreana aquí. Si vas a comer también este, ¿verdad? No. Que no le gustó la pasta coreana, pero que la salchicha sí. Sí, estuvo delicioso los dos. ¿Y las niñas también? Las niñas, de hecho, le gustó más espagueti a la mexicana. Ajá. Aunque sí. Estaba un poco picante. Sí. Más que el tteokbokki, ¿verdad? Sí. La próxima voy a agregar menos para que pique un poquito menos. Ajá, pero a mí sí. Me gustó así, un poco picante. Ok, entonces voy a preparar dos.
Mira, se ve, de hecho se parece muchísimo, pero el sabor es diferente. Suave y un poquito picosito por chipotle, uh-huh, con su sabor ahumado. Y el otro es muy coreano, pero con la textura de pasta. Bueno, espero que hayan disfrutado el video y la frase de hoy es Dalaeo y significa diferentes. Son parecidos, pero el sabor es diferente. Por eso escogí esta frase. Dalaeo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que hayan disfrutado el video. Cuídense mucho y preparen 2 espaguetis, a la mexicana y a la coreana. Perdón que ya me la terminé de comer. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!